Hace unos 200 años, nuestros antepasados vistieron por primera vez pieles de animales para abrigarse y protegerse del sol. Esta fue la primera vestimenta de la historia. Se ha convertido no solo en una protección del cuerpo, sino también en una de las partes más importantes de nuestra cultura, el rostro de toda nación. Hoy en día, la ropa ya no solo define la región en la que vive una persona, sino también su ocupación. Por ejemplo, los trabajadores japoneses suelen llevar estrictos trajes de negocios. En Asia, mucha gente vive del comercio en los bazares tradicionales. Por eso, en salvar camisa es tan cómodo y popular que las tribus de Amazonas, que se alimentan de la caza, no llevan ropa en absoluto. En Colombia, famosa por el enorme cártel de drogas, el mayor tráfico ilícito de polvo prohibido y las ricas minas de esmeraldas, la ropa popular es distinta de la que estamos acostumbrados. Olvida de todo lo que sabía sobre la alta costura. ¿Cómo es la moda colombiana moderna? ¿Y por qué la gente viene a probarse aquí ropa de diseño con armas? Hoy vamos a descubrirlo. Elegí una bala para dispararme. Aprieta el gatillo. El mundo al revés, con Dmytro Komarov. Amigos, aquí estamos en una boutique de moda que vende ropa muy guay, que a casi todos los colombianos les encantaría tener. A primera vista, es solo una tienda, una chaqueta de cuero. Una chaqueta corriente de viaje y algunas camisetas anodinas. No tenéis ni idea de para qué sirven realmente. Es mejor llamar a una vendedora y preguntarla. Buenos días, señorita. ¿Cuánto cuesta esta camiseta? 2,5 millones de pesos. Son unos $650. El precio es tan alto porque la clase de protección es 3A. Esto no es solo una camiseta. Es un auténtico chaleco antibalas. Si tu vida está en peligro y tienes miedo de un atentado, de que te maten, puedes comprarlo y llevarlo en secreto, y nadie sabrá que llevas un chaleco antibalas. Los chalecos antibalas se diferencian por su clase de protección, de la primera a la sexta. Cuanto mayor es la clase, más potente es el arma de la que puede proteger. Lo más habitual es ver a personas uniformadas que llevan una potente armadura, un chaleco abierto. Hoy vamos a ver un tipo completamente diferente de ropa antibalas. Es la preferida, por ejemplo, de conocidos políticos o empresarios cuyas vidas corren peligro y cuya imagen no les permite mostrar que tienen miedo a nada. En esos casos, recurren a un diseñador de moda colombiano poco habitual, Miguel Caballero. Se llaman Armani en armadura, porque es él que ha descubierto cómo hacer que la ropa elegante sea a prueba de balas. Sí, así es. Amigos, esta idea solo podía haber nacido en Colombia, porque aquí existe una necesidad. Esta necesidad viene dictada por la situación. Puedo conocer a su jefe. Se le prometió que estaría aquí. Claro que sí, voy a llamarlo. Hola, don Miguel. Es un placer conocerle. Bienvenido. Miguel tiene 54 años. Su ropa no solo la compran en Colombia, sino también personas VIP de todo el mundo. Entre ellos están la princesa de Tailandia, el rey de España y al menos 38 presidentes de distintos países. Ahora vamos a averiguar cómo funciona la protección presidencial. Una chaqueta por 1,000 pavos, de cuero. Puedes ir por la calle con una chaqueta así, sin que se fijen en ti. Se nota que la chaqueta es buena, puedes ir a un restaurante caro, a la oficina, y nadie a tu alrededor adivinaría que, por ejemplo, esta chaqueta no podría ser disparada por una pistola Makarov, una Beretta o muchas otras armas. Penetrará el cuchillo. Añadimos un papel a su pedido con toda la protección que necesita. Esta es la parte más importante de nuestra ropa. Aquí hay bolsillos internos especiales. Con un movimiento de la mano, una chaqueta normal se convierte en un chaleco antibalas. Pero me cuesta creer que esta cosita tan suave pueda resistir un disparo. Puede demostrarlo. Por supuesto, puedes venir a mi fábrica. Te enseñaré cómo los hacemos y podrás ver por ti mismo la calidad. Muy pronto visitaremos la fábrica de Miguel y veremos cómo se fabrica la ropa que detiene las balas.
Y lo más importante, probaremos su calidad de una forma muy poco habitual, pero más segura para un comprador. Mientras tanto, Miguel Caballero me muestra los productos terminados que pronto irán a un cliente muy importante. Es una chaqueta exclusiva y personalizada, ¿verdad? Sí. Si el nombre de la persona que la ordenó entra en el cuadro ahora, será multado con 10 millones de dólares. ¿Lo entiendo? ¿Así que es una persona super VIP? Sí, de América. Puedo taparlo y mirar. Y no se lo diré a nadie. Así, ese es un rapero famoso. ¿Y cuánto pagó el rapero americano por esta chaqueta? $6,000. ¿Puedo probármela? Sí, pero ten cuidado. Mirad esta elegante chaqueta de invierno. El famoso músico pagó $6,000 por ella, que incluyó una cláusula en el contrato. Si el nombre del comprador se revela, la multa es de 10 millones de dólares, porque esta persona quiere salir ante sus fans, firmar autógrafos con un chaleco antibalas, pero sin que nadie lo sepa. Los primeros chalecos antibalas para llevarlos ocultos aparecieron a finales del siglo XIX. E incluso entonces salvaron la vida del primer ministro búlgaro, a quien intentaron matar a tiros de revólver. Pero la tecnología de Miguel Caballero llevó esa idea a un nivel completamente nuevo y ha hecho posible que casi cualquier prenda sea a prueba de balas. Y lo más importante, por supuesto, también se ocupan de la hermosa mitad de la humanidad, las chicas, las mujeres. Aquí hay un abrigo de mujer. Es de diseño. Una chica se lo pone, camina por la calle y nadie pensará que es un chaleco antibalas de mujer. Este abrigo de mujer puede resistir disparos de pistolas de 9 milímetros e incluso una Magnum de calibre 44. Quizás se lo compre a mi mujer si la invito de vacaciones a Pakistán. Me lo pensaré. También hay opciones de protección más ligeras, por ejemplo, de cuchillos o pistolas eléctricas. Te mostraré algunas. Es una picana para ahuyentar perros y matones. Existen dos tipos, de contacto, espere, y los que disparan cables a distancia. El sonido de eso me asusta. Extiende tu mano. Amigos, la primera prueba. No puedo sentir nada en absoluto. Disculpe, perdona mi curiosidad. Un segundo. Señor, no sé qué tipo de pistola eléctrica tiene ahí. ¿Puedo usar la mía? Nunca lo habíamos probado. Amigos, como podéis ver, yo también ando armado por Colombia. Vale, entiéndela. Bueno. Un acto de la muerte, por la mía. Está bien, ¿no? No duele, ¿verdad? No siento nada. Y no se pregunta por qué un extranjero tiene esa cosa. Estamos en Colombia. En cada país, la moda viene dictada por las condiciones de vida. Estoy totalmente de acuerdo. Estoy seguro de que hubiera nacido en cualquier otro país, no habría empezado a dedicarme a este negocio. Pero para Colombia es una necesidad. Cada año, más de 10,000 personas son asesinadas en Colombia. Debido a la alta tasa de criminalidad, es uno de los 20 países más peligrosos del mundo. Por eso, la ropa blindada no es una moda, sino una necesidad. ¿Y qué pasa con el cuchillo, la cabeza, ese espacio bajo el chaleco? Porque si el delincuente se da cuenta de que ahí hay un chaleco antibalas, puede disparar a la cabeza o por debajo del chaleco. Según las estadísticas, el 80% de los daños se producen en el cuerpo. El 10% se produce en las extremidades y el 10% en la cabeza. Los golpes en el brazo o la pierna no suelen ser mortales. ¿Por qué solo el 10% en cabeza? Porque, como se suele decir, la cabeza es un impacto directo al 100%. Porque si te atacan en la calle, el cuerpo es el objetivo más grande y más fácil. Claro que si te alquilan a un asesino a sueldo, es más probable que apunte a la cabeza. Bienvenido a Colombia. Gracias. El modelo más popular de la boutique de Armani Blindado no es un smoking ni un vestido de noche, sino una camiseta. Está aprobada incluso por el gobierno estadounidense. Esta camisa tiene la segunda clase de protección. Detiene una bala de 9 milímetros. Ese es el calibre más popular en Colombia. Es muy ligera, pero protege contra una pistola Makarov o una Glock, ¿verdad? Sí, claro. Intentaré llevarla debajo de mi camisa. En principio, es casi imperceptible. Se te ve bien. Queda muy bien.
pero lo principal de esta ropa es su practicidad. Entonces, amigos, vamos a la fábrica a ver cómo se fabrica esta carísima y elegante armadura. Haremos pruebas y comprobaremos por nosotros mismos si este chaleco ligero, que apenas siento puesto como una camiseta, puede realmente salvarme de una bala. Señor Miguel no tiene una sola tienda de este tipo, sino una gran cadena de boutiques con armaduras de moda. Se produce en una enorme fábrica de la capital. Esta es la fábrica en las afueras de Bogotá, donde producen la ropa llamada Armani Antiblindaje. Don Miguel, ¿cuál fue el impulso para abrir esta empresa? Se me ocurrió en la universidad en los 90. Mi compañera de clase iba con guardaespaldas, pero los guardias no llevaban chalecos antibalas. Les pregunté por qué iban sin protección. Dijeron que con armadura atraen demasiada atención. Entonces, yo empecé a desarrollar mi primer prototipo de chaqueta blindada. Los 90 eran los tiempos de Pablo Escobar. Sí, fue una época difícil y peligrosa de narcotráfico y violencia. Vamos, te enseñaré la fábrica. Amigos, estamos a punto de ver cómo se confeccionan prendas extremadamente caras que, según dicen, protegen de las balas. ¡Vaya! ¡Es un taller enorme! Sí, lo llamamos taller de balística. Aquí se fabrica la parte blindada de la prenda. Y en otro taller se fabrica la capa exterior. Aquí, ese es nuestro material balístico. ¿Este es el material balístico? Parece una tela gruesa. Abridera muy gruesa. ¿A qué se debe mi sorpresa? Normalmente un chaleco antibalas es algo muy grande. Esto pesa entre 100 y 150 gramos. Es un tejido muy fino, es difícil de creer cómo puede soportar. ¿Cuál es el secreto? Se trata de nuestro material secreto. Su objetivo principal no es solo detener la bala, sino distribuir la fuerza del impacto por toda la zona para amortiguarla. Según un principio similar funciona el conocido material Kevlar, el componente más importante de chalecos antibalas, inventado en los años 60 del siglo pasado. Consiste en muchas fibras finas que están tan estrechamente entrelazadas entre sí que detienen una bala. El punto clave de chalecos antibalas es que la energía esté distribuida para que no se concentre en un solo punto. Si un chaleco se limitara a detener una bala, una persona podría morir por un golpe de fuerza inmensa. Le pondré un ejemplo muy sencillo. Imaginad una portería de fútbol y un balón que vuela hacia ella con gran fuerza. Mirad lo que le pasa a la red cuando el balón golpea. Se tambalea. La energía del balón se distribuye por toda la portería. Es el mismo principio del funcionamiento del chaleco antibalas. También es una red. También hay hilos aquí. Solo que hay muchos de ellos. Son muy finos y resistentes. Miguel Caballero descubrió cómo hacer esas fibras tan ligeras y flexibles que caben sin problemas en cualquier prenda civil. ¿Veis estos enormes rollos? Esta es la tela de blindaje. Imaginad una bolsa de plástico al tacto. Es difícil imaginar que se trata de un material fabricado con una tecnología secreta. No revelan este secreto. Señor, hola. Hola. ¿Cómo se llama? Hernán. Hago piezas en bruto siguiendo una plantilla. Usando esta tela de blindaje y esta plantilla, corta según esta forma. Sí, hay una cantidad increíble de placas de blindaje de diversos tamaños y grosores. Cuando miro este material, me surgen muchas preguntas. ¿Cómo puede proteger esta tela? Se puede dañar. Es mejor no tirar muy fuerte. ¿Pero cómo? ¿Cuál es el secreto? Si puedo estirarlo con un movimiento de mis manos, mientras que puede detener una bala. Solo tienes una capa en tus manos. Puede ser perforada fácilmente. Pero cuando hay muchas capas de este tipo, detienen la bala juntas. Es muy importante que cada una de ellas esté intacta y sea de alta calidad. Yo soy responsable de ello. Y entiende que cualquier error que cometa puede costarle la vida a alguien. Sí, por supuesto. Es un trabajo muy responsable. Señor, gracias por su trabajo. Venos verte.
Veréis, los chicos están estirando docenas de metros de tela. Y todo eso son docenas de chalecos antibalas. 12.000 chalecos antibalas son producidos por esta empresa cada mes. Hola, ¿cuál es su nombre? Darwin. ¿Cuál es su trabajo? Ensamblamos las capas en el orden correcto para formar una pieza grande. ¿Ha pensado alguna vez al desarrollar esos rollos? Que tal vez dentro de un mes esta pieza estará en la armadura del presidente de un país. Lo he pensado, pero no me importa si es el presidente o una persona común. Lo principal es que nuestro chaleco antibalas le salvará la vida. Si entraras aquí, nunca pensarías que es una fábrica de chalecos antibalas. Es solo un taller de costura. Señora, buenas tardes. ¿Cómo se llama? Drui. ¿Cuánto hace que trabaja en esta fábrica? 7 años. ¿Cómo entró a un trabajo tan inusual? Tuve que dejar mi ciudad natal a causa del conflicto armado. Estaba buscando trabajo aquí en Bogotá y fui a la entrevista. Me gustó y desde entonces trabajo aquí. Irónicamente, resulta que usted, temiendo por su vida, dejó su ciudad natal y consiguió un trabajo en un lugar que ayuda a protegerse de balas. Creo que ahora en Colombia este trabajo es más importante que coser vestidos, porque un vestido solo puede adornar a una chica, a nuestra ropa realmente la protege. Yo mismo he visto a gente venir aquí y darnos las gracias después de que nuestro chaleco antibalas les salvará la vida. Por ejemplo, había un policía que se metió en tiroteo, su compañero le abandonó. El atacante le disparó varias veces, pero el chaleco antibalas lo resistió todo. Gracias. Miguel me lleva a su laboratorio, donde prueban nuevos modelos de chalecos y averiguan si el nuevo modelo salvará o no la vida de una persona. Para ello utilizan un material especial. Es una especie de plastilina dura que ayuda a medir la fuerza del impacto. Por ejemplo, apenas puedo empujarlo con el dedo. Muestra cuánto se deforma el tejido después de que una bala impacte en el chaleco. De hecho, el cuerpo hace la mitad del trabajo del chaleco antibalas. Si no hay flexibilidad detrás del blindaje, la bala lo atravesará. Aquí comprobamos cómo se absorbe y distribuye la energía. Ponemos un chaleco antibalas aquí y le disparamos. Luego medimos la profundidad de la deformación. Aquí tenemos un calibrador normal. Medimos la profundidad de la fosa. Si la profundidad es superior a 44 milímetros, la persona está muerta. Así que es posible que la bala no lo atravesara, pero la persona muriera. Sí, por la fuerza del impacto. Puedes morir de una paliza, de un puñetazo fuerte. Lo mismo puede ocurrir si el chaleco antibalas está mal hecho y la energía no se distribuye por toda su superficie, sino que se concentra en un punto. Entonces, este punto recibirá un impacto feroz y las heridas pueden ser incompatibles con la vida. Los diseñadores de chalecos antibalas tienen que pensar también en distribuir la energía. ¡Atención! ¡Disparo! Aquí, por favor, se hizo un disparo. Y aquí está la profundidad. Vamos a medirla. 12 milímetros. Y ahora compara. Aquí, llevando un chaleco antibalas, serás herido por 12 milímetros y sin él caerás 2 metros bajo tierra. Tras superar todas las pruebas, el producto va a los clientes. Toma, ese es nuestro chaleco terminado. Ese es uno común con el mismo nivel de protección. Pesa casi 2,5 kilos. ¿Y este? 800 gramos. 800 gramos y la misma protección, 1 a 1. ¿Puedo probármelo? Claro que no se puede esconder bajo una camiseta, pero es fácil ocultarlo bajo una sudadera en otoño e invierno. El nivel de protección es 3A. Puede resistir calibre 38, 9 milímetros e incluso Magnum. ¿Cuántos disparos puede resistir? Está diseñado para 6 disparos. Pero normalmente una persona no recibe tantos disparos. Una persona es alcanzada. Incluso con un potente chaleco antibalas, la persona sale despedida hacia atrás con mucha fuerza, porque la bala tiene mucha energía. Has visto demasiadas películas. En realidad, solo sentirás un ligero empujón. Vamos, lo verás por ti mismo.
Estaba seguro de que Miguel iba a demostrar cómo funcionaba su chaleco antibalas en un maniquí u otro puesto de plastilina. Pero aquí no veo nada de eso. En cambio, se dirige a los trabajadores. ¿Quién quiere un disparo? El dueño de la fábrica quiere demostrar el poder del chaleco antibalas, pero entiende que tengo preocupaciones. Es por eso que primero lo demostrará en uno de sus empleados. Le disparará y luego me ofrecerá si quiero ponerme también debajo la bala. Tendré que ponerme debajo la bala y recibir un disparo con una pistola de 9 milímetros. ¿Quién quiere un disparo? Déjame hacerlo. Y yo puedo. Y yo también. Es increíble la cantidad de gente que quiere que su jefe le dispara. Parece que no tienen dudas sobre la calidad de sus productos. Hola chicos, ¿cuáles sus nombres? Ortiz. Humphrey Pérez. Sergio, soy Dima. ¿No tenéis miedo cuando su jefe os ofrece a dispararles? No, en absoluto. ¿Les han disparado alguna vez? No, ¿no? Elige a una persona. Lo siento, no puedo asumir tan responsabilidad. Entonces cogemos al que subió primero. Ahora un hombre será tiroteado delante de nuestros ojos, en un laboratorio donde se fabrican chalecos. Han traído cartuchos y un revólver. Aquí respetamos los derechos humanos. Elija su bala. ¿Puedo verla? 9 milímetros, pesada, calibre 38. Aquí, amigos. Plomo, no cubierto con metal en la parte superior. Todos se alinean y comienza el espectáculo, porque todos están interesados. Cuando el jefe personalmente dispara a alguien aquí. Primero, Miguel instruye al temerario. Mientras no está cargado. ¿Puedo verlo? No puedo. Respira hacia el pecho. 1, 2, 3, ¡boom! Es decir, tienes que inhalar, aguantar la respiración y después del disparo puedes exhalar, si estás vivo. Sí, tienes que tomar una bocanada completa de aire y apretar los abdominales. ¿No tienes miedo? No, todo está bien. Siente a través de mi armadura de cuerpo, mi corazón está a la carrera. Aquí, por favor, le ponen una chaqueta al chico. Muéstrame dónde está tu ombligo. Aquí. ¿Por qué pregunta dónde está el ombligo? Tengo que saber exactamente dónde disparar. Verás, después de un atentado, una persona es llevada a un hospital para ser examinada. Incluso si el chaleco antibalas funcionó, necesita descansar un tiempo. Este tipo necesita volver al trabajo después del disparo. Ni siquiera el chaleco antibalas de mayor calidad garantiza la protección. El resultado depende del calibre, el tipo de bala, el arma, la distancia y muchos otros factores. A menudo, después de que una bala impacte en un chaleco, la persona sufre lesiones potencialmente mortales. No mira el arma, mira al frente. No mirar el arma es como hacer pointing. No mires hacia abajo. Mi corazón ya está latiendo. Señor, una pregunta más sobre esta zona. ¿No hay órganos vitales allí? En todo caso, ¿es más seguro? Dispararé por debajo de las costillas para que no se rompan. Mi corazón se acelera y creo que el tuyo también. ¿Tienes miedo? Está rezando. Se inserta una bala. Calibre 38. Aprieta el gatillo. 1. ¡Qué miedo! Todo sucedió tan rápido que ni siquiera el chico que acababa de recibir un disparo parecía entender lo que había pasado. Pero si se queda quieto, el experimento puede considerarse un éxito. Cuéntanos cómo fue. Como un ligero golpe. Esa es la bala. Sacaron la bala. Está aplastada. Está caliente, realmente. Y ahora es nuestra tradición. Miguel firma una camiseta en la que se lee, Miguel me disparó. Es como cuando dan diplomas y certificados a los que han saltado en paracaídas. Y aquí Miguel me disparó. Y estoy vivo. ¿Guardarás esto como un recuerdo? Sí, claro. Gracias a ti, es más fácil para mí decidir. Podría ver cómo me disparan. De acuerdo. Amigos,
Siempre llega un momento antes de algo peligroso, cuando voluntariamente acudes a algún tipo de prueba, tienes que firmar un papel en el que liberas a los organizadores de toda responsabilidad sobre tu vida. Y acepto voluntariamente que me disparen con una pistola de combate verdadera. Y tengo que firmar un papel decidiendo que si me pasa algo, nadie culpará ni juzgará a esta gente. Esa es mi responsabilidad. Venga, vamos a ponerte la chaqueta. La chaqueta parece una chaqueta de invierno normal y corriente, pero de hecho está blindada. No quieren dispararme solo con la camiseta. Si disparo con esta camiseta, sobrevivirás, pero acabarás en el hospital. Tendrás un moretón muy grande. Esta chaqueta tiene una armadura más fuerte. ¿Cuánto cuesta? $2,900. Una chaqueta normal cuesta casi 3,000 pavos. Dios mío, empiezo a temblar. Gracias a Dios, nunca me han disparado. Me tranquiliza el hecho de que este hombre no arriesgaría su reputación, así que acepto así. Respetamos los derechos humanos. Elija su bala. He elegido la bala con la que me van a disparar. Comprobaremos con un imán que no es una bala perforante. El plomo con el que se fabrican las balas ordinarias no es atraído por un imán. Las balas perforantes tienen acero en su núcleo que un chaleco de este tipo no detendrá. La mía parece estar bien. Por alguna razón pienso inmediatamente en Hercule Poirot, un error, el cartucho equivocado. No puede ser. Puede pasar cualquier cosa, pero no te preocupes, lo hemos hecho cientos de veces. Vamos a practicar, porque si te mueves en el momento del disparo porque estás nervioso, puede pasar algo malo. Ven aquí. ¿Dónde está tu ombligo? Aquí. Aquí está el ombligo. Últimos preparativos. Auriculares para no ensordecerme. Pistola lista. Miguel reza antes de dispararme. La bala del calibre 38 saldrá del cañón a 270 metros por segundo. Si Miguel falla en el blindaje o la placa es defectuosa, el error podría ser fatal. Está cargando. Estoy listo. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Miguel me hizo el mismo truco que a un Frey, que había recibido un disparo 20 minutos antes. Y afortunadamente yo también me mantuve vivo y bien, sin un solo rasguño. Me engañó. Respiré. Amigos, ¿sabéis? Realmente sentí como un golpecito de puño. Así, todo despejado. Ya está, solo un poco de enrojecimiento. Aquí está el lugar. La tela está realmente rasgada. La primera capa. ¿Veis? Es como un fajo de papel. Y la bala no fue más allá. En principio, la reserva de seguridad aquí es tal que se podría disparar desde un arma más potente. ¿Mi bala? ¿Todavía está caliente? Bueno. ¿El casquillo? De hecho, en el momento en que se preparaba para disparar, daba mucho miedo. Porque sabes que es un chaleco antibalas, eres consciente de ello, pero nunca puedes estar seguro. El chaleco antibalas no siempre te salva, así que todos estos pensamientos estaban en mi mente. Estaba esperando el disparo a la cuenta de tres. Era un buen truco para engañarme, porque si él estaba contando 2-3, me habría puesto más nervioso. Disparo a uno, tomé aire y tensé los abdominales. Muchas gracias. Por estar vivo. Aplausos para usted y tu empresa. Dejaron que los demás volvieran al trabajo y firman mi camiseta. Miguel me disparó. Y esta chaqueta la arruinó, ¿verdad? Sí. ¿Puedo comprarlo con descuento como recuerdo? Claro. Pero mira, solo necesitas estas placas originales para protegerte de las balas. Esta es toda la amortiguación extra que pusimos para el disparo de demostración, para que no tengas que ir al hospital después. Se me dispara en este lugar ahora, ¿qué pasará? Un hematoma muy grande y posiblemente una fractura. Es decir, que podrías llegar a romperte las costillas si utilizas esta chaqueta en su forma original, tal y como se vende por $2,900 en una tienda. Pero aquí, especialmente para experimentos, para evitar tragedias, añaden mucha protección.
Es muy interesante probar esta chaqueta en condiciones de combate, en algún campo de tiro con diferentes tipos de armas y ver lo duradera que es. La demostración de Miguel fue bastante ilustrativa, pero fue demasiado fácil para un disparo a bocajarro de un revólver de combate. Ni siquiera dejó un moratón, así que muy pronto llevaremos a cabo nuestro propio experimento y averiguaremos de qué es capaz realmente este chaleco en condiciones cercanas al combate. Cabe señalar que los disparos de demostración no son infrecuentes. Así es como el señor Caballero demuestra sus productos a clientes importantes. Una vez, para conseguir el máximo efecto, incluso disparó a su esposa delante de todo el taller. Tenía tanta confianza en mis productos que decidí demostrárselo con mi esposa. El único problema fue que sobrevivió. Tienen bromas crueles ustedes, los fabricantes. Pero todo esto no es más que una broma. De hecho, nunca me gustaría repetir esta experiencia. Es muy difícil disparar a un ser querido, incluso con el mejor chaleco antibalas. Nunca podría hacerle eso a mis hijos. Es igual que los médicos no deberían operar a sus propios familiares. Es cierto que incluso ha desarrollado ropa interior a prueba de balas. Es cierto. Solo que esos productos no eran muy populares, pero a veces los toman por encargo. ¿Por qué no fueron un éxito? Porque de hecho no son muy cómodos. Hubo otro caso. Uno de nuestros clientes tenía miedo de dormir por la noche, así que le hicimos una manta blindada. Me pregunto si dormir bajo una manta blindada es cómodo. No lo sé, no he dormido bajo ella. Dormir bajo una manta blindada es impresionante. Se puede cubrir cualquier cosa con una armadura. Sí, todo lo que quiera un cliente. Una vez una mujer del gobierno estadounidense nos encargó una corbata blindada. También habría un cura que estaba enfrentado a unos matones satanistas. Le hicimos a medida una sotana y una Biblia blindadas. Según mis informaciones, de mis fuentes, no los nombraré. Un antiguo presidente fugitivo de Ucrania le encargó absolutamente toda su ropa, es decir, era todo blindada. Sí, es cierto. Amigos, ya sabéis de quién hablo. Estoy hablando del presidente Yanukovych. Por eso esos abrigos, chaquetas, capas de llevaba y muchas otras prendas estaba cubierto de armadura aquí en Colombia. Señor Miguel, ¿cómo se asegura de que sus productos no lleguen a los malos? ¿Cómo se asegura de que no lo compre uno de la mafia? Ese es un punto muy importante para nosotros. En primer lugar, no vendemos chalecos a particulares, solo a personas jurídicas. En segundo lugar, antes de vender, siempre comprobamos si una persona tiene antecedentes penales. Consultamos las bases de datos penales locales, la lista de terroristas de Estados Unidos y las bases de datos de Interpol. Señor, muchas gracias. Vamos, tengo un regalo de despedida para ti. Toma, para que no dudes de la calidad de mis productos. Es un chaleco. Puedes hacer lo que quieras con él. Gracias. Es genial que nos hayan dado esta oportunidad, porque estaba pensado en cómo hacer trampa. Yo estaba confundido por muchas cosas en este experimento, que había una depredación adicional, no sé qué tipo de balas, y tuve la idea de simplemente comprar un chaleco y disparar en un campo de tiro. Pero ahora, dado que nos han regalado este chaleco, pongámonos manos a la obra. Intentaremos encontrar gente con armas, un lugar adecuado para disparar, para un tiro seguro, un maniquí, y probaremos de verdad este chaleco. Comprobaremos si es cierto, si la ropa antibalas oculta puede ser realmente eficaz. La producción de Miguel Caballero parece muy profesional, bien coordinada y tecnológicamente avanzada. Pero en el sector militar, el fraude no es infrecuente. Por ejemplo, la venta de armaduras falsas o de baja calidad. La forma más fiable de realizar la prueba es disparar a un chaleco de cada lote. Y ahora, junto con el jefe de nuestra seguridad en Colombia, el señor Diego, vamos al campo de entrenamiento donde dispararemos a un maniquí al que pondremos un chaleco antibalas. Buenos días. Hola. José y Javier son exsoldados con más de 25 años de experiencia en la infantería de Marina. Trabajan juntos en la misma empresa de seguridad. Sí. Y un hecho muy interesante. Diego participó en operaciones especiales para arrestar a Escobar.
Entonces lo identificamos a través de las torres de comunicación que utiliza el cártel. Las localizamos desde un helicóptero y pasamos la información a los equipos de tierra. Teniendo en cuenta lo que se ha dicho sobre ustedes, hoy no será una misión de combate, sino una nimiedad, un juego. Sí, vamos a jugar. Ahora combatientes experimentados nos ayudarán a identificar exactamente el producto del Armani blindado. ¿Qué es? ¿Solo un costoso espectáculo? ¿O se trata realmente de ropa súper segura? Aquí no hay duda de que el arma estará preparada al 100% para el combate. Esta es una Beretta clásica. Es un arma muy precisa y fiable. ¿Puedo echar un vistazo? Pero primero asegurémonos de que no está cargada. La hemos comprobado. ¿Una Beretta? ¿De qué año? Tienes unos 20 años. Es una pistola de muy alta calidad. Esta es una pistola israelí, ¿verdad? Sí, de Jericho. 9 milímetros. Veo que todo está muy serio aquí. Déjame enseñarle el juguete que me he traído. Aquí. Ha estado en combate antes. Ha sido herido. Y vamos a probar lo que Miguel Caballero, al que probablemente ya conozcan, llama a los mejores chalecos antibalas del mundo, como los llama Armani. Es una empresa muy conocida. Será interesante comprobar su calidad. Las armas son serias, los combatientes son serios, y comprobemos si este chaleco antibalas es serio. Dice que es un chaleco antibalas civil, protección tipo 3A, y puede proteger contra un disparo de pistola de 9 milímetros y garantiza la vida. Denme su opinión de experto. Aquí no hay representantes de empresa, solo evalúenlo como militares. ¿Es cierto o es un truco publicitario? Todo depende de lo que haga una persona. Para un soldado, esto es un chaleco de juguete. No le ayudará en nada. Pero para un guardia de seguridad es una gran opción, porque es invisible y no dificulta el movimiento. Y ahora nuestro chaleco está al sujeto. En unos minutos averiguaremos si una persona puede realmente sobrevivir a 6 disparos de una pistola de combate. Para empezar, llamémosle Oscar. ¡Oscar! Lo llevaremos a la posición y nos turnaremos para disparar desde diferentes distancias y a corta distancia. Todo es simple. Si después vemos agujeros en Oscar, significa que el chaleco no ha cumplido su cometido principal. Ayer el fabricante me dijo que el cuchillo tampoco cortaría este chaleco. Por eso también me traje un cuchillo. Por si queda algo de él, podemos probarlo más tarde. ¿Qué cuchillo es ese? Los bandidos tienen cuchillos más grandes aquí. Si matan a alguien en su país, lo hacen con cuchillos como este. Ya lo ha apuñalado. Este chaleco no sirve contra un cuchillo. Te apuñalarán en el costado o en el cuello. Lo que los bandidos conocen bien es la anatomía. Te privarán de sangre o de aire. En nuestras ciudades existen los llamados callejones de los abrazos, donde la gente se te acerca como para saludarte. Señor Dmitro, ¿cómo está? No. ¿Vienes conmigo? Lo llaman abrazo. Y hay cosas peores, lo que llaman asegurarse. Se acercan a ti e inmediatamente te apuñalan el corazón y solo entonces miran lo que pueden robarte. Por supuesto, estos tipos no utilizan cuchillos tan pequeños. Suelen utilizar una hoja de una vara de acero de 20 centímetros de largo. Esto perfora el corazón de un golpe. Entonces, amigos, esas son las personas con las que estamos tratando. A realizar el experimento nos ayudarán antiguos militares. Bueno, Oscar, esfuérzate. Aquí podemos ver el contrachapado sobre el que se montan los blancos. Esa es la línea de tiro, la línea de seguridad. Primero calentemos. Ahora el ajuste está en marcha. Bien. Entonces, Diego, veamos dónde le dio a este hombre. Le quité sus gónadas. Este es el llamado triángulo de la muerte. Por lo general disparan aquí, porque es donde están los órganos más vitales. José te mostrará. Toros justo en el anillo 10, mirad. ¿Qué era en el ejército? El instructor de tiro. No hay preguntas. Las armas y los tiradores están listos. Podemos empezar. Ahora veremos si esta camiseta puede realmente salvar la vida o si no es más que otro truco publicitario. Hacemos 2 disparos desde cada posición. Ese es un tiro supuesto a corta distancia. Un disparo es mío, el otro es de Diego. Me tapo los oídos. Primer disparo.
Debemos atenernos estrictamente a los términos del experimento. 6 disparos, 6 impactos en la armadura. No podemos fallar. De lo contrario, los resultados ya no serán considerados completamente fiables. Mi turno. Es una misión muy importante. No quiero dañar el maniquí. Entiendo lo importante que es este experimento. ¿Seguro? Pasando el arma. Aquí están los 2 primeros disparos. Aquí parecen motas. Descubriremos lo que hay dentro más tarde. Segunda posición, a unos 4 metros de distancia. Acciones estrictamente de acuerdo con las instrucciones. No podemos disparar este chaleco más de 6 veces. Está diseñado para 6 disparos. He fallado casi un punto. Necesito hacer 2 más desde una distancia mayor. El último disparo. Amigos, esa es una situación casi imposible en la vida real, pero este es un experimento muy interesante, porque vamos a ver qué pasa si 4 disparos de repente golpean casi en el mismo lugar. Dígame qué hacer con Oscar. Ha sufrido, pero veo que sigue aguantando. Todavía hay que comprobar la placa trasera. Estamos dando la vuelta a Oscar. Si quiero eliminar a una persona, no voy a hacer un solo disparo. Voy a acercarme y hacer varios disparos para estar seguro. Amigos, para simular todos los tipos de situaciones, vamos a hacer un disparo a corta distancia y ver cómo reacciona el chaleco ante él. 4 disparos. Nos quedan 2 disparos. ¿Cómo me aconseja usarlos? Comprobémoslo desde 10 y 20 metros. Imaginemos que el disparo es a distancia. No es una distancia muy efectiva para una pistola, pero para un tirador profesional, eso no será un problema. José, ¿puede darle? Sí. Primero disparemos desde 10 metros. José, ¿tiene un disparo? No hay segundo. No te preocupes, es suficiente para mí. Entró por debajo del omóplato. Eso es genial. Probemos a 20 metros. Probablemente no podré darlo desde aquí. La distancia efectiva real de disparo, por ejemplo, con una pistola Makarov, no supera los 25 metros. Pero si la situación no permite al tirador acercarse, puede intentar acercar al blanco desde esta distancia. Por lo tanto, esta opción no puede descartarse y debe comprobarse. Entonces, el último disparo en nuestro experimento. Uno muy importante. Larga distancia. Vamos a ver. Buena suerte, José. ¿Ha fallado, José? Creo que he fallado. Un tiro desde 20 metros. Aunque, espera. 1, 2, 3, 4, 5. ¡José! Le dio al centro desde 20 metros. Vaya, amigos. Así es como tenemos guardias de seguridad cuando vamos a lugares peligrosos. Desde 20 metros le dio al centro. Disparamos 6 tiros a las placas de blindaje delantera y trasera. Miguel Caballero afirma que sus chalecos pueden soportar tales cargas, pero estamos a punto de averiguar si Oscar realmente sobrevivió. Primero debemos comprobar si hubo penetración a través del chaleco. Nos quitamos el chaleco antibalas, un momento crucial, y miramos el cuerpo. ¿Qué puede decir del cuerpo? A pesar de las 2 puñaladas que fueron infligidas, no hay agujeros de bala. Nos veamos la parte de atrás. Es un poco complicado. Hay esta parte de plástico aquí, y resulta que algunas de las balas impactaron aquí. El chaleco se deformó y atravesó el plástico. Pero mirad, no hay penetración a través. El chaleco no penetró, incluso a 1 metro de distancia, a pesar de que el chaleco estaba muy doblado y deformado el plástico. La parte trasera del chaleco está intacta, no hay ningún agujero pasante. Así que el chaleco parece funcionar, ¿no? Sí. A pesar de que la prueba fue bastante rápida, en mi opinión es un chaleco de gran calidad. ¿Qué es esto? Aquí es exactamente donde 4 balas golpean la placa. Tal carga daña la placa. Y lo más probable es que el siguiente impacto hubiera sido mortal. Amigos, en palabras muy sencillas, si una bala golpea el chaleco en algún punto, el chaleco pierde su fuerza en esa zona. Si la bala impacta de nuevo, se deforma aún más y se vuelve menos eficaz. Aquí 4 balas impactaron casi en el mismo lugar, pero no lo atravesaron. Rasgaron la tela, pero la placa protectora las detuvo. Eso es genial. Veamos, saca tu cuchillo. Cortamos el chaleco y sacamos las balas.
¿Veis? Aquí hay plomo, latón en la parte superior, la bala está aplastada, la segunda estaba destrozada. Aquí, después del disparo, podemos ver las fibras, son hilos. Pero son hilos tan fuertes, una malla tan fuerte, y realiza sus funciones tan bien que la energía se distribuye realmente. Esta malla no dejó pasar 4 balas. ¿Qué le pasa a una persona? El chaleco estaba aproximadamente aquí. Este es el plexo solar. Lo más probable es que la persona sufra heridas graves, fracturas, pero sobrevivirá. Cortaremoslo, ¿puedo yo? Quitemos la parte decorativa. Al mismo tiempo, mirad y ved cómo la tela que parecía un trapo en la fábrica, puedo cortarla con un cuchillo, lo cual es difícil de creer. La bala no le da, pero el cuchillo la corta. Podemos ver cuántas capas atravesó la bala desde una distancia de 2 metros. Solo 2 capas de tela y la bala se detuvo. Paquetes del supermercado. Increíble. Nunca pensarías que es un chaleco antibalas. Pero cuando juntas varias capas de él y el chaleco tiene 5 o 6 milímetros de grosor, salva vidas, realmente detiene las balas. ¡Qué material! Enhorabuena a los colombianos. Inventaron cosas muy buenas y eficaces. Y yo no lo creía, lo dudaba, era escéptico, pero lo hemos probado, en mi opinión, en una situación muy de combate. Cuando rodábamos este programa, antes de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, no podíamos imaginar que el tema de los chalecos antibalas cobraría más relevancia en Ucrania que en Colombia durante algún tiempo. Sin embargo, no nos cabe duda de que la victoria de Ucrania está cerca y pronto nuestros cielos serán pacíficos y la ropa antibalas dejará de ser una necesidad. En el próximo programa, si apareces aquí por la noche, simplemente no volverás de aquí. Nos dirigimos a Buenaventura, epicentro del narcotráfico mundial. Aquí es donde el 60% de la cocaína de toda Sudamérica se ha empaquetado y se envía a otros países. Es una ciudad que sigue viviendo según las reglas del cártel de Pablo Escobar. Los miembros del cártel dijeron que matarían a una persona de la lista cada mes. Por nuestras cabezas, prometieron 20 millones de pesos a cada uno. Aquí cualquiera puede ser objetivo de bandas de las que no escapan ni la policía ni las autoridades. Esta es la situación real cuando los guardias nos dijeron que nos fuéramos porque había muchos ojos ya haciendo fotos. Nos arriesgamos e intentamos descubrir los secretos de los mayores cárteles de drogas. Pasamos bajo un puente que transporta toneladas de pólvora cada día y bajo el cual también transportan toneladas de pólvora. Conocemos a gente corriente que no teme luchar abiertamente contra un enorme imperio criminal. Este es el hombre que intenta asegurarse de que los jóvenes no vayan en dirección a las bandas y tiene que llevar un chaleco antibalas. Y surgaremos los cielos para ayudar a esta ciudad de una forma muy poco habitual. No sé si esto ha ocurrido alguna vez en la historia del mundo. El mundo al revés, con Dmytro Komarov.